están? Hola, ¿cómo están mis nutriamigos? Espero que estén muy bien. Yo aquí entrando de sorpresa con todos ustedes, porque la verdad de las cosas es que no iba a poder hacer mis programas en vivo durante esta semana. Ya les había platicado desde el lunes que tengo ahorita varias cosas internas que estoy tratando de hacer, pero hoy tuve chance y bueno, con todo y que lo estoy haciendo un poco más tarde de lo que normalmente lo hacemos, que es al mediodía, pues me tomé un momentito y dije, vamos a hacerlo. Así es que, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Quien no me conozca, soy Mariana García Sarquís, nutrióloga y health coach, y la verdad es que ya me urgía estar aquí nuevamente con ustedes. Yo espero ya también jueves y viernes poder hacer los programas. Y como ustedes saben, los miércoles nos toca estar al frente del pizarrón de alimentos. Así es que hoy les traigo justamente un programa que tiene mucho que ver con el reto, que subí a mis redes sociales, a Facebook y a Instagram, y los reté a hacer colaciones. ¿Sale? A que no nos estemos saltando de una comida a otra sin haber comido algo a media mañana y a media tarde. ¿Por qué es tan importante hacer una colación o un snack? Simple y sencillamente por el hecho de que no queremos tener nuestra glucosa en sangre a niveles tan bajitos que nos empecemos a sentir mal, que traigamos dolores de cabeza, que sintamos que nos hace falta energía o que tenemos ansiedad. ¿Por qué? Porque a esto se le llama hipoglucemia y justo y precisamente la hipoglucemia hace que tengamos mal humor, que nos sintamos así como raros. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos, corremos y nos tomamos un refresco, una coca, unas galletas, unos dulces, y no es lo que debemos de estar comiendo. Así es que yo los invito a seguir con este reto que les dejé el lunes, espero que lo hayan visto. Quien no me sigue en Facebook, los invito a hacerlo, estoy como anutricionalmgs y estoy también en Instagram como anutricional. Así es que no dejen de seguirme por estas dos. En Twitter también estoy como anutricional, pero la verdad es que ahí pues no posteo mucho. Así es que en estas dos y obviamente YouTube, Anutricional TV, ahí pueden ver todos mis programas por repetición. Así es que bueno, pues vamos a retomar y justamente hoy es miércoles de pizarrón, vamos a estar hablando de cuáles son las mejores y las peores colaciones. Como pueden ver aquí atrás, prácticamente están las mejores. Bueno, y aquí tenemos una colada, que esta no queremos. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero bueno, hoy por hoy, pues ya sabemos por todos lados que siempre nos dejan estar comiendo verdurita y fruta. Y sí, es importantísimo. A sus hijos en el lunch siempre debe de haber justamente una porción de fruta y una porción de verdura en esas loncheras. Siempre. No las olviden. O por lo menos fruta y otro día verdura, pero siempre debe de haber. ¿Qué cosa más rica mandarles pepinos, jícamas, zanahorias con limoncito y un poquito de sal o inclusive un poquito de chile en polvo? Yo el que más recomiendo comercial es el Tajín bajo en sodio. Lo venden en México. Si ustedes viven en otro lado, también en los mercados luego hay chile en polvo, que es mucho mejor a los chiles que ya traen azúcares y muchos químicos. Lean etiquetas, ¿sale? Y por otro lado, bueno, pues obviamente fruta, ¿no? Les podemos desde mandar fresas, les podemos mandar papaya picada, piña, unas rodajas de sandía, o inclusive hasta yo a veces les mando justamente el plátano a la mitad, ¿no? Para que no sea tanto, y le dejo la cáscara y lo meto adentro de una bolsita Ziploc o de un topper y de esa manera no se apachurra todo y se lo pueden comer muy bien sus hijos. Entonces, estas serían como que las mejores opciones. ¿Con qué podemos justamente esto balancearlo? Porque estos serían carbohidratos, estos serían alimentos libres. Los carbohidratos los podemos balancear ya sea con un puño de nueces, de almendras o de pistaches. Eso también a los niños les gusta mucho. O en su defecto podemos también mandarles algún tipo de proteína, como por ejemplo un huevito duro, se los picamos muy bien y les podemos hacer hasta un sándwich. Les podemos mandar la proteína en la forma de las nueces y las almendras. O inclusive de repente también podemos darles atún con un poquito de aguacate, así como una especie de salsita, y de esa manera también con un paquetito de salmas es una súper opción. Pero para nosotros también existen estas opciones maravillosas. A veces creemos que los grandes no debemos de comer colación y nos saltamos desde el desayuno a las 7 de la mañana y empezamos
a comer o nos vamos hasta la comida a las 4 de la tarde. ¿Qué les parece si en su bolsa, mujeres, inclusive los hombres también lo pueden cargar, podemos poner en un topercito o en una bolsita un puñito, ya sea de nueces, almendras, inclusive nueces de la India, y le podemos agregar una cucharada de arándanos deshidratados o de pasitas? Es algo que nos va a dar ese dulzorcito, esa energía. Muy, muy buena opción, pero traten de no consumir más de un cuarto de taza, ya que todo esté mezclado. Súper opción. Otra cosa que a mí me encanta, estoy sacando aquí de mis cajones, lo van a ver, es traer siempre en mi bolsa lo que saben que amo, que son las manzanas. Trato de llevarlas en una bolsita para que no esté ahí en medio de toda la bolsa. La lavo súper bien y esta es la salvadora, la número uno, porque me va a llenar, va a tener fibra, obviamente bien lavadita. Y esto es algo increíble que podemos nosotros también cargar. Y no nos pasa el típico de, híjole, me estoy muriendo de hambre, no traje nada, ¿y ahora qué voy a comer? Y se van a la tienda de la esquina y terminan comprándose cacahuates, que esos cacahuates, a fin de cuentas, más industrializados no puede haber. Sobre todo los que tienen la cascarita, ¿no? O estos que ya tienen limón, que el limón es puro químico. Así es que no, eviten estar entrando a estas tiendas. Estas tiendas simplemente son para comprar agua y se acabó. No van a encontrar nada más saludable ahí. ¿Ok? Entonces, carguen siempre con una fruta. Es una buena opción, manzana o inclusive la misma pera. Y siempre tratar de ir ya con algo para que no nos vayan a agarrar las prisas. Obviamente, cargar una botella de agua. Esto también es vital. Yo la llevo a todos lados, mi botella, ahí voy cargando, ya sea, no sé si tengo que ir al súper o lo que sea, siempre voy a traer agua fría, la voy a dejar en un lugar en el coche para que no se caliente mucho y traten de utilizar botellas que sean con un plástico libre de BPA. Acuérdense que este plástico es tóxico y no lo queremos, así es que ojo con eso. Posteriormente, otra cosa que quiero, bueno, obviamente ya ahorita les enseñé colaciones limpias, que ustedes pueden llevar a todos lados, pero también existen colaciones que no lo son tanto, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar, sobre todo muchas de estas son las que llegamos a consumir por la tarde. Donas, ¿no? Pan de dulce, esto, bueno, ojo, porque en una porción así chiquita vamos a encontrar muchísimas calorías. Simplemente en una dona, que es más chiquita que mi mano, vamos a tener 270 calorías, pero eso no es nada. El problema es la cantidad de azúcares y aquí vamos a encontrar que tiene prácticamente 30 gramos de azúcar. Una simple dona, ¿sale? Y lo mismo viene, pues, por ejemplo, paletas de crema. Una paletita de crema de estas más o menos tiene 415 calorías y va a tener 35 gramos de azúcar. ¡Ojo para los niños! Mejor en la tarde, ¿qué les parece unas uvas? No, es algo delicioso, lleno de vitaminas, minerales, antioxidantes y esto nada más va a tener 50 calorías, todas estas que son aproximadamente como 20. O las pueden poner en el refri y mientras más frías saben más rico y a sus hijos también les van a gustar. Otra cosa que por ahí también he visto es que luego compramos barritas, ¿no? Y como nos ponen al frente que están rellenas de fruta natural y demás, pues creemos que es una buena opción y la traemos hasta en la bolsa como colación para la mañana o la tarde o inclusive se las damos a los niños. Pero tenemos que ser los buenos detectives clean, que ya son, y leer todo lo que tienen. Yo les quiero decir que esto está atiborrado de ingredientes. Obviamente la gran mayoría son químicos. Van a ver todo esto que ven aquí. Son ingredientes y lo ideal es que para que un alimento sea limpio, o sea, lo más natural posible, es que no tenga más de 10 ingredientes. Y aquí, híjole, tiene muchísimos más. Pero el problema es que lo primero que dice que tiene es azúcar. Por lo tanto, es un alimento que está se sobrepasa la cantidad de azúcares que debemos de estar consumiendo. Lo ideal es que estemos consumiendo 25 gramos de azúcar al día. Y esto simplemente, vamos a ver si por aquí, esto ya tiene 20. Nada más en esta sola barrita. Entonces, mamás, que les compramos esto a los niños y creemos que ya van muy bien nutridos, sí, puede ser que los llene y que les guste, pero va a tener obviamente vitaminas y minerales adicionadas, no va a ser algo que ya lo traiga, como todos estos alimentos. Y por otro lado también el problema es que va a tener muchos azúcares y muchos químicos, que no es algo muy bueno que estemos consumiendo de forma regular. Déjenlo para días ocasionales, que se van de vacaciones, que van a una fiesta, pero no algo que estén consumiendo normalmente. Lo mismo va a ser para este tipo justamente
de pastelitos, no los manden de lunch, de verdad, sé que nos agarran las prisas o inclusive nosotros lo vemos, lo agarramos y ya nos vamos. Traten de planear, la planificación siempre va a ser lo ideal para poder tener mejores elecciones en lo que estamos consumiendo. Y no se diga los juguitos, ¿no? Esto no, no debe de existir en ningún lado, en ninguna casa. Traten de hacer jugos naturales, jugos verdes o nutrijugos y de preferencia estén tomando agua natural. Así es que bueno, pues estas son las mejores y las peores opciones de colaciones y de lunch. Y de snacks. Si les gusta, los invito a regalarme sus likes, sus comentarios, compartir justamente este programa. ¡Y ya me voy! Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes una vez más. Recuerden que estoy haciendo estos programas al mediodía, pero en ocasiones tengo que mover el horario. Yo espero ya mañana estar de vuelta en horario pues regular, que es las 12 del día horario de la Ciudad de México. Y les platico que ya está justamente la información del próximo NutriReto que inicia en noviembre. Es el de la alimentación alcalina. Voy a estar hablándoles al respecto durante estos días para que entiendan mejor, pero siempre vamos a estar obviamente tratando el tema de la reducción de peso. Con este reto y con todos mis retos les enseño justamente mi sistema Clean para que ustedes puedan bajar los kilitos que tienen de más y además lleven una alimentación súper, súper saludable. ¿Sale? Pueden ver más información en mi página anutricional.com, donde dice NutriRetos, ahí ya van a encontrar todo. Les mando muchos besos, los estaremos viendo pronto y las inscripciones para el NutriReto de noviembre son el 16 de octubre, 7 de la mañana, ¿ok? Porque hay cupo limitado y se están llenando bien rápido. Les mando muchos besos, nos vemos mañana, cuídense mucho. ¡Bye!